Y bien, estamos ahora sí con Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Alianza Parlamentaria y, bueno, candidato frustrado, me imagino, a la presidencia del Congreso, Víctor Andrés. Resulta que el presidente Toledo te ha traicionado. No. Yo tengo por Alejandro Toledo la mayor de las simpatías, aprecio personal, y además considero que ha sido un gran presidente. Yo tengo solamente palabras de agradecimiento hacia él. Yo creo que hay circunstancias que han pasado que no las entiendo, no las comprendo, no las comparto, pero, en fin, así es la política, ¿no? Así es la política. Pero si la decisión... Bueno, es que es... da la impresión de que el gobierno se está encerrando cada vez más en un círculo más estrecho, ¿no? Porque, claro, la decisión que vaya alguien de Gana Perú fuera de Abogataz... No hay muchas personas en la bancada de Gana Perú. Parece que el candidato sería este señor Víctor Isla. Así es, eso es lo que yo sé que está ya designado, ¿no? Bueno, pero es un problema del partido de gobierno en todo caso. Y nosotros siempre hemos pensado en Acción Popular que el gobierno tiene que abrirse un poco... y que además los defectos del partido de gobierno que se puedan cometer en el Congreso... no tienen por qué repercutir en el Ejecutivo. No. Y una alternativa o una alternancia con gente además amiga, cercana, que no somos opositores intransigentes ni mucho menos, eso puede oxigenar al gobierno y le puede dar mayor juego y va a permitir además un mejor contrapeso. Pero claro, el gobierno tiene otra idea, quiere quizás controlar todos los instrumentos de poder para hacer mejor una gestión gubernamental. No lo sé. Creo que este señor, se están cerrando, efectivamente. Pero este señor Víctor Isla es conocido por ser muy, muy radical, o por lo menos lo era, no sé, de repente se ha reconvertido también, puede ser, sí. ¿No? Era de orientación chavista, tenía un congresista que era medio senderista, un asesor que era medio senderista. Sí. En fin, de repente ha cambiado, sí. Puede ser, ¿no? Sí, sí, todos tenemos cambian. Derecho a cambiar. Uno más que otros. Sí, bueno, yo lo he tratado a él en el Congreso pasado y la verdad que siempre ha habido una buena relación. En este Congreso lo he tratado mucho menos. Pero sí ha sido, la verdad que ha hecho un buen trabajo parlamentario. Claro, eso no significa evidentemente que tiene las calidades o el perfil para ser presidente del Congreso, pero en todo caso, si sale votado, bueno, en buena hora, hay que desearle suerte, ¿no? Pero yo lo que no entiendo es lo siguiente, la Alianza Parlamentaria, donde está Perú Posible, está Acción Popular, está Somos Perú, es aliado del gobierno en el Congreso. Es aliado de Gana Perú en el Congreso, digamos, oficialmente ¿no? Oficialmente pero no. Si va el presidente Toledo a conversar y a decidir estos temas con el presidente Humala es porque sí, pues, son socios sí, de alguna manera sí, en este sí. tema. Bueno, hay acuerdos puntuales, ¿no? Hay acuerdos puntuales y se le ha apoyado a Gana Perú en una serie de actividades y de proyectos de ley en el Congreso. Pero no hay una alianza formal. Por eso es que de repente esto puede servir para que exista en el futuro una alianza formal, que siempre las alianzas es mejor que sean más claras, cuando más claras mejor, ¿no? No. Para saber a dónde uno va. Pero nosotros como Acción Popular no hemos sido consultados del tema, ¿no? Bueno, yo supongo que algún día podremos sentarnos a conversar a ver qué cosa está pasando, porque no hemos sido consultados. Pero formando... Usted es parte de la bancada que está de alguna manera asociada, aislada, que da apoyo al gobierno. Una candidatura de alguien de esa bancada, Víctor Andrés García Belaúnde, hubiera funcionado como bisagra entre el gobierno y el resto de la oposición, o la oposición. Era, no sé, parecía tener sentido este asunto, sentido político. Bueno, pero... por eso es que me buscaron muchas personas, ¿no? Y muchas bancadas. Yo creo que también se tenía sentido, pero finalmente es una candidatura... Esta, voceada, no es candidatura en realidad, es simplemente una persona voceada que tiene que tener un respaldo de su bancada para ser candidato de su partido. Es muy difícil que una persona sola pueda ser candidata de esa manera. Así que tiene que haber un cierto consenso y para poder hacer algo. Si no, evidentemente... es mejor dar un paso al costado y que siga adelante el oficialismo trabajando por lo suyo. Sí, pues. Ahora,
En realidad se requiere un consenso multipartidario en torno a ciertos temas clave que tienen que ver con el futuro del país, ¿no? Por ejemplo, el tema de la minería. Digamos, los principales proyectos están bajo ataque, ¿no? Bajo ataque, pareciera un ataque digitado desde fuera, desde un país enemigo, porque 24 mil millones de dólares de la cartera de 53 mil están paralizados por esta clase de conflictos. Y obviamente hay una campaña. Entonces, yo me pregunto si no se requeriría una suerte de manifestación multipartidaria en el sentido de respaldar al gobierno o, en fin, respaldar el hecho de que estos proyectos se puedan llevar adelante, porque esto tiene que ver con la posibilidad de que el Perú salga mucho más rápidamente de la pobreza, que se convierta en un país desarrollado más rápidamente. A mí lo de Tintaya me extraña. Yo conozco bien la zona, la he recorrido en varias oportunidades. Es casi sobre los 4.000 metros de altura, hay mucho frío y una agricultura pobre por la misma altura. Y el proyecto minero allí es fundamental para Yauli, que es la capital de Espinar. No entiendo lo que está pasando, a mí me cuesta difícil creer, porque además tengo entendido que ha habido siempre una buena relación, que no es lo mismo que el tema de Yanacocha, que las relaciones no han sido tan buenas con su población. Pues. Son diferentes. Pero en el Perú hay de todo. Hay una compañía muy mala, muy tramposa, que nunca cumple con nada, que es Dourran, que tiene el apoyo de sus trabajadores. Sí. Y otras compañías que son compañías buenas, correctas, que hacen bien su trabajo, que no tienen el apoyo de los trabajadores o de su entorno. Así que en el Perú pues aparentemente hay de sí todo tienen un el poco, apoyo, ¿no? Lo que pasa es que hay unas minorías muy belicosas, muy beligerantes, ¿no? Que luego incluso por que ejercen verdaderas dictaduras locales contra la gente, incluso, ¿no? Lo obligan a los comerciantes a cerrar sus puestos, en fin. Claro, tenemos una revuelta antiminera fuertísima contra una empresa que cumple todos los estándares, y no hay una revuelta similar en Madre de Dios contra la minería ilegal. Así es, porque ahí todos participan directamente del negocio. Sí, pues puede ser. En el otro lado participan indirectamente de algunos beneficios, ¿no? Eso también es importante en la toma de decisiones a ese nivel. De acuerdo. Bueno, hoy día ha habido, finalmente, para regresar al punto anterior, ¿hubo una reunión en Acción Popular o no hubo? Sí, yo he salido para venir aquí, o sea que no sé qué cosa hayan decidido. No tengo idea. No sabes qué decir. No sé. Pero claro, ellos tomarán una decisión, es el comité político, y en todo caso las decisiones se toman en consenso y analizando las circunstancias. Así que yo creo que... ¿De todos modos sería candidato? Yo en realidad no soy candidato a nada, soy simplemente un voceado. Y a mí me ha encantado estar voceado y para mí ha sido un halago. Pero todo depende de mi partido y de mi bancada. Todo depende de lo que se decida más adelante y de otras bancadas. No es una decisión personal. Bueno, la bancada habría decidido, o Perú Posible ha decidido, claro, de hecho, apoyar... Que no es la bancada. Yo creo que la bancada tiene que tomar la decisión finalmente. Y ahí en la bancada hay tres fuerzas políticas más algunos movimientos independientes. Si la bancada toma la decisión de apoyar o no apoyar, pues yo la acato sin ningún problema. Ajá. Pero eso tiene que ser la bancada de común acuerdo y luego de un debate y tomar una decisión democrática, como tiene que ser. El Parlamento tiene que funcionar la democracia como funciona en cualquier parte, ¿no? El Parlamento tiene que tomar decisiones internas también. ¿La bancada de Alianza Parlamentaria no se reúne nunca? No, hoy día yo he estado reunido ahí. También antes de estar en la reunión de Acción Popular he estado allí y nadie me dijo nada de reuniones para este tipo, de tomar acuerdos de esta naturaleza. Hemos estado discutiendo otros temas y nadie se refirió al tema de la mesa directiva, en absoluto. Yo he estado ahí hasta las 7 de la noche y nadie me ha hecho nada. No sé si después hayan tomado un tipo de acuerdo, no lo sé. Entonces, yo creo que las bancadas, el Parlamento es la casa del diálogo, de la conversación. Y por lo tanto tiene que haber diálogo y conversación, debate y consensos o acuerdos mayoritarios para tomar decisiones. Sí, pues. Bien, Víctor Andrés García Bermúdez, gracias por tu participación. Hagamos una pausa y regresamos.